regreso a Primetime. Llega por primera vez a Puerto Rico la exhibición de Beautiful Painting del renombrado artista Damien Hirst, que se encuentra en la galería nada más y nada menos que de Walter Otero, quien ya ha estado con nosotros y nos visita nuevamente. Qué gusto que estés por aquí y más cuando están pasando cositas muy chéveres. Gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos y realmente feliz de este programa y lo que hacen por el arte y la cultura en Puerto Rico. Sí, bueno, y muy oportuno porque hoy estamos deluxe. Uh-huh. Hoy es arte, cultura, y yo quiero hablar de esas 8 piezas que se van a estar exhibiendo en tu galería. Tienen todos los tamaños, están espectaculares. ¿Cómo tú decides hacerle este acercamiento al artista Damien Hirst para adquirir esas piezas y exhibirlas? Mira, prácticamente aquí no hay un trato directo con el artista, uh-huh. Sí también hay comunicación con sus representantes, porque tenemos una pieza muy importante de él, que es como la pieza icónica del show. Es una pieza de casi 8 pies. Ha estado en museos, estuvo en la portada de New York Times, es una pieza muy documentada y es de una serie muy importante que se llama los Dove Paintings. Las otras 7 son los Spin Paintings, pero son como yo les llamo un facsímil, porque estas otras piezas son basadas en las que se hicieron en los 90, en donde el artista ponía una mesa dando vueltas y desde una escalera alta tiraba las pinturas. Esas pinturas son bastante costosas. Él, tratando en aquella época de hacer una pintura hermosa, desarrolla hoy en día una plataforma inteligente en donde tú escogías los colores y la plataforma hacía la pieza, él la imprime digitalmente y él la filma. Es una pieza única, wow. No es una reproducción, o sea, no hay copias. Y eso es lo que yo estoy trayendo porque también es un poco más accesible. Claro. Tampoco no es que están regaladas, pero comparadas con las otras que son de millones de dólares, uh-huh. Esta pieza son más accesibles. Y le llamo las Beautiful Paintings y son piezas hermosas. Sí, ahí en pantalla pudimos ver 2 o 3 y casi de verdad que se circulares. Ven. Son circulares, porque la idea es que es simular la serie en donde él las ponía dando vueltas y creaba estos círculos. ¿Tú eras fan ya desde antes? Conozco la obra de él desde los 90, era el chico malo del arte. Hoy en día, sinónimo de arte contemporáneo es Damien Hirst. Colaboraciones con Drake, colaboraciones con Alexander McQueen. Es un tipo muy controversial. Le gusta jugar con la belleza, el amor y la muerte. Y precisamente la muerte está ligada porque él embalsamaba, ¿no? En su momento. Él de jovencito embalsamaba, trabajaba en una funeraria embalsamando y aprendió. Y ahí fue que hace el famoso tiburón, uh-huh. Que hizo un shark que se vendió en 12 millones, en donde puso un tigre, un tiburón tigre blanco que le dicen, en una gran pecera con formalina, con el líquido. Y es un espectáculo, ¿sabes? Además que hizo una carabela humana, cogió una carabela humana y la forró con 8.600 diamantes. Se vendió por 120 millones. ¡Wow! Yo quiero rapidito hablar de, ahorita estábamos hablando de esto, la importancia para estos artistas, especialmente en su desarrollo, de hacer cosas diferentes. ¿Por qué crees que todo artista debería de experimentar un poquito? Lo que pasa es que va a llegar un momento que el artista llega al pic de su carrera, tiene todos los museos, su carrera, sus publicaciones, los coleccionistas grandes ya lo tienen. ¿Cómo llegan a otro público? Es las colaboraciones, pasa en la música, el merenguero hace una colaboración con el reggaetonero, salsero con el otro, y en el arte está pasando mucho con la moda. En la colaboración con la moda, sí, en la música está pasando porque Lady Gaga, Jeff Koons, que es un artista famoso, hizo la portada, Drake le hizo la de Drake, ¿sabes? Siempre hacen las collabs también, pero el fuerte ahora más en la moda, en las líneas de lujo, porque claro. El lujo también ahora mismo se acerca al arte porque quiere que el bag, la bolsa, sea como un collector item. Claro, por el target. Pero bueno, tenemos la oportunidad aquí en Puerto Rico de disfrutar de estas obras, de estas piezas en tu galería. ¿Ya están disponibles? Ya están disponibles, van a estar hasta mediados de abril. Estoy muy contento por la exhibición. Estamos trabajando martes a viernes de 11 a 5, sábados por cita. Okay. Más información, WOCAPR en las redes sociales. O QR Code, que lo tenemos aquí en pantalla. Walter, gracias por visitarnos porque siempre nos traes muy valiosa información y la apremiamos muchísimo, así que se repite y que sigan pasando cosas buenas. Gracias a ustedes. Gracias, y ahora les cuento que pasamos de un artista a otro artista, pero esta vez en la industria de la moda. Nicole tuvo la oportunidad de hablar con la legendaria diseñadora Carlota Alfaro, quien fue homenajeada en la Semana de la Moda en Nueva York. Vamos a verlo.
Hemos visto un poquito de todo, pero por supuesto que no nos podemos ir sin hablar un poco con la homenajeada de que este evento, ¿verdad?, también sea posible, porque es una trayectoria inigualable. De verdad que, Carlota Alfaro, un gusto tenerla en las cámaras de Primetime. ¿Cómo se encuentra? Yo, llena del amor de Dios, disfrutando un día como hoy tan especial, un día positivo, donde se reconocen a los diseñadores en el mundo entero. Y esta no es una ocasión cualquiera. Exacto. Es algo súper especial. Qué bueno que pueda acompañarnos. Y además está decirle que luce muy elegante. Por eso le tengo que preguntar, ¿el diseño es de usted? Bueno, el diseño sí, pero la tela me la regaló Carlos Alberto, que va a exhibir esta noche, que es uno de mis bebés. Y como puertorriqueño, pues, yo estoy tan orgullosa de él porque es como un hijo mío, que ya van a ver lo que aprendió con nosotros. Que hoy se les reconoce esa aportación a esta industria tan maravillosa, y qué mejor forma que hacerlo que presentando todo lo que han hecho durante todos estos años. Así mismo, porque de mis 90 años, pues llevo 75 años dedicado a la costura, que es la industria más grande del mundo entero. Así es que eso es lo que he hecho, hacer trajes de todas las ocasiones, y a la vez lo más importante para mí es educar a personas interesadas de entrar en esta industria, porque con el método revolucionario que a través de Dios, Dios a través de mí, pues tengo un método que tú logras diseñar, hacer el patrón y lograr un entalle perfecto. Ya ustedes escucharon esas palabras, qué bonitas, bien merecido este homenaje que tienen esta noche. Gracias por decir que sí a las cámaras de Primetime. Para nosotros ha sido un honor compartir estas palabras junto a usted. Agradecida. Un privilegio y muchas bendiciones a todos. Bueno, seguimos con más. Definitivamente, Carlota ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto y ha dejado un legado increíble en el mundo de la moda, debo decir. Ahora conocemos la Fundación Sin Fines de Lucro Living in Harmony. Al regreso en Primetime.